Un saludo a todas y a todos los que nos ven en el programa Discusión de Grupo Cantón. En esta ocasión estamos con un gran diputado y también un gran amigo mío, el diputado Manuel Rodríguez. Diputado, qué gustazo poder platicar y conversar con usted. Él es el presidente de la Comisión de Energía. Diputado, no sé si guste usted presentarse para todas y todos los que nos estén viendo. Claro que sí, Diego. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Manuel Rodríguez González, diputado federal por el Distrito 4 de mi querido Tabasco y soy presidente de la Comisión de Energía en esta 65ª legislatura. Tuve la oportunidad de serlo también en la anterior legislatura, es decir, en la 64ª legislatura, y estamos dándole continuidad al trabajo. Para eso nos dieron la oportunidad en la ley de que hubiese tanto diputados como senadores, diputados locales y alcaldes que puedan tener periodos de continuidad o lo que se conoce coloquialmente como reelección, que es mi caso, y que el día de hoy, precisamente, aquí en el recinto de San Lázaro, en el Salón de Legisladores, hace unos minutos acabamos de instalar formalmente la Comisión de Energía de esta legislatura, porque es un cuerpo colegiado que tiene un presidente, pero hay secretarios también de los distintos grupos parlamentarios que están representados aquí en la Cámara de Diputados, más integrantes. En total somos 44 los que conformamos esta Comisión de Energía y hoy se instaló, lo que significa que legal y formalmente iniciamos trabajos en esta legislatura. Pues no cabe duda que van a soltar bastantes gotas de sudor en atención a la reforma más importante que ha presentado el presidente López Obrador, por lo menos en el inicio de esta legislatura. Diputado, para que todas y todos nuestros amigos de Tabasco, nuestros paisanos que nos estén viendo, sepas, ya lo deben de conocer, porque dicen por ahí las aguas del río Grijalva, que es usted muy famoso. Pero a manera también de polemizar y de romper un poco este hielo que está, me gustaría hacer énfasis en que hace poco le presenté al presidente Andrés Manuel la posibilidad de tabasqueñizar México, bajo la premisa de lo que comentó el general Mújica, si no me equivoco, hace algunos años. Bajo este contexto, diputado, usted siendo oriundo de la República del Cacao, como se le conoce, y con la, pues, con la coyuntura que se da de que un paisano nuestro haya presentado esta iniciativa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me gustaría que nos platicara así, grosso modo, o en un aspecto de iniciativas for dummies, ¿qué es la reforma energética, la reforma eléctrica? Se habla de litio, se habla de vigorizar a la CFE, se habla de muchas cosas. Pero a ver, en palabras del diputado presidente de la Comisión de Energía, ¿cómo le explicaré de manera breve para que un joven que está en preparatoria, en secundaria, un universitario y las personas de campo la puedan entender? ¿Cómo usted la describiría, diputado? Pues describiría que hace algunos años, México tenía la regulación total de su sector energético, lo tenía a través del Estado mexicano, lo que le permitía tener la soberanía sobre el tema. Entendamos que el sector energético es un sector estratégico para el país, no tan solo para México, para cualquier país la energía es estratégica, que es sinónimo a seguridad nacional. Okay. ¿Por qué? Porque la energía es lo que necesitamos los seres humanos para todas nuestras actividades. Cuando nos despertamos y vamos a preparar el desayuno, utilizamos la licuadora. Cuando
En las noches oscurece, encendemos la luz. Cuando vamos a estudiar o a trabajar, encendemos las computadoras, el refrigerador para conservar los alimentos, los hospitales, todos los equipos médicos requieren energía. Transportar a las personas, transportar las mercancías, se hace mayoritariamente por vía terrestre o por vía aérea, por también vía marítima, y todo requiere energía. Por lo mismo, si tienes el control y la regulación por parte del Estado mexicano, garantizas esa seguridad nacional. Si lo dejas suelto, corres el riesgo de que actores externos puedan generar un problema de abasto, un problema de suministro energético y poner en una situación muy complicada. Hace pues escasos días veíamos escenas dantescas de lo que sucede, por ejemplo, en Gran Bretaña por el desabasto de combustible. También problemas de protestas significativas porque tan solo de agosto 2020 a agosto 2021 el incremento de sus tarifas eléctricas fue de 361.1%. ¿Esto qué significa? Que si pagaban, poniendo un ejemplo, en México, 1,000 pesos, ¿sí? Pues se les fue a 3,600 pesos, ¿sí? Lo que significa un aumento considerable. Para el bolsillo. Porque, para el bolsillo, porque pues, hay quien no lo puede pagar, ¿sí? Y el problema es que allá dejaron el sector en manos de la iniciativa privada, y hay que entender que la iniciativa privada no es mala, pero en un sector estratégico como este, en donde el acceso a la energía, más que una mercancía, tiene que considerarse, por un lado, un servicio, pero también un derecho humano, por ejemplo, el acceso a la energía eléctrica. Y eso, quien te lo puede garantizar es el Estado mexicano. Entonces, en resumen, lo que se busca con esta iniciativa es garantizarle al Estado mexicano tener la regulación del sector energético, fortalecer la presencia de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa de todos los mexicanos, para generar energía eléctrica, transmitirla, distribuirla y comercializarla. Okay. Y que sin que se vaya a suprimir la participación de la iniciativa privada, se garantice, para tener esta seguridad energética de la que hablamos, que hoy, mañana y en el futuro, el 54% de la generación de energía eléctrica la tenga la Comisión Federal de Electricidad y el 46% lo tenga la iniciativa privada. Esto va a permitir un sistema mixto de generación de una empresa pública con empresas privadas para tener, sí, un orden y tener lo que mencionamos de seguridad. Pero también lo más importante que deben de tener en mente es que esta iniciativa lo que busca es estabilizar el precio de las tarifas eléctricas y llevarlo a la baja. Es decir, que tengamos tarifas eléctricas más económicas. Eso es algo que deseamos todos. Por ejemplo, en Tabasco ya tenemos la tarifa 1F doméstica. Sí es la más barata de todo el país, pero también los tabasqueños sabemos que tiene dos periodos, verano y fuera de verano. Verano son 6 meses y los otros 6 meses fuera de verano. ¿Cuál es la diferencia? Que en etapa de verano, considerada así... ¿Con base en el horario de verano? No, es con base en las temperaturas. Ok, ok, ¿sí? Ok. Que se considera que en esos 6 meses es donde más calor hay. Y luego en Tabasco... Ahí aumenta la tarifa, el subsidio, los kilowatts de subsidio, en donde es más barato el costo del kilowatt, lo que hace que paguemos verdaderamente poco en función de lo que consumimos. Pero en los 6 meses fuera de verano se reduce considerablemente el subsidio
Y por lo mismo, si no cuidamos nuestro consumo, con todo y que Tabasco hace calor los 12 meses del año, pues pagamos recibos mucho más altos. Entonces ahí tenemos que estar cuidándonos en esos 6 meses fuera de verano, que vienen ya ahora, porque es a partir de octubre hasta febrero, y que, pues, aunque sigue haciendo calor, pues tenemos que cuidar nuestro consumo para que no se dispare la facturación. Con todo y eso, que tenemos esa tarifa, en balance la gente sigue considerando que no es todavía lo suficientemente barata a lo que queremos. Con esta iniciativa vamos a lograr que todas las tarifas eléctricas, las domésticas, pero también las comerciales, las industriales, puedan bajar. El país está lleno de medianas, pequeñas y micro industrias, empresas, comercios, que esos no disponen de los privilegios que dejó la reforma energética del 2014 y las reformas a leyes secundarias que fuera de la Constitución se estuvieron haciendo desde 1993 en este país, que empieza el neoliberalismo, donde empieza el neoliberalismo, y que generaron un sistema de generación y también de cómo funciona el sistema eléctrico nacional, que favorece y le da privilegios a ciertas empresas muy grandes, y que esto no se ve reflejado en los millones de usuarios que tenemos en este país. Entonces, tenemos que corporativos y empresas muy grandes pagan muy poco por la energía, mientras 127 millones de mexicanos pagan un costo mucho más alto. Si la reforma energética en el rubro eléctrico hubiese funcionado, la que se aprobó en 2013-2014, donde nos decían que las tarifas eléctricas iban a bajar, pues no hubiese aumentado en ese tiempo, de 2013-2018, 35% el costo de las tarifas eléctricas domésticas. Pero lo que es más grave, por ejemplo, en Tabasco, especialmente en las cabeceras municipales o en la capital, en donde se concentra la mayor cantidad de clase media tabasqueña, ahí la mayoría tienen lo que se llama tarifa de alto consumo, o DAC por sus iniciales, y esa, en ese periodo, se incrementó 189%. Entonces, si hubiese sido como nos lo plantearon, hubiesen bajado, y no fue así. Y si no hacemos algo al respecto, va a seguir escalando, y no por decisión del gobierno, sino porque quien controla el mercado eléctrico nacional, de acuerdo al diseño, al mecanismo que dejaron en la reforma energética, pues son los privados. ¿Por qué? Porque el mecanismo de despacho se basa solamente en los costos variables y no los de producción. Esto hace que el costo variable se refiere al insumo, y ahí pues ponen en condición de desventaja a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque el costo variable es el insumo. En el caso de energía eólica y solar, pues no cuesta, lo que hace presuponer que es la más barata porque no tiene costo el insumo, cuando en realidad el costo de producción es mucho mayor que a lo que le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad, sumando todas las fuentes de generación de energía que tiene. Tiene geotermia, tiene nuclear, tiene hidroeléctrica, tiene eólicas, tiene solares. Aprovecho a comentarles, del 100% de energía renovable y limpia que se genera en este país, el 60% lo genera la Comisión Federal de Electricidad. Okay. Eso es algo que no mencionan y que es una realidad. Pero además, en esta iniciativa que presenta el presidente, vamos a elevar a rango constitucional
la transición energética. Se preguntarán qué significa transición energética. Significa pasar de la generación de energía con combustibles fósiles hacia esas energías infinitas, energías renovables y amigables con el medio ambiente. Diputado, aprovechando esta coyuntura que usted presenta al respecto de esta transición energética elevada a rango constitucional, hay un dato bien interesante que me gustaría compartir. Recientemente en mi columna, que se publica en todos los medios del Grupo Cantón, Arreando el Elefante, publiqué algo muy cómico, muy pintoresco, muy incluso gracioso, si lo queremos ver así, que en la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Estado, Anthony Blinken, se mencionara el tema de Greta Thunberg, la activista sueca sobre temas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque ella afirma que en 30 años de que se han hecho el Acuerdo de París, todos estos factores de medio ambiente, todo se ha quedado en mero discurso. Y una de las campañas mediáticas que se ha dado en contra de esta reforma es este factor que siempre va a ser energía con productos fósiles o que se va a contaminar más el medio ambiente. Bajo esta coyuntura, diputado, usted desde la trinchera donde está y la curul que mantiene, ¿le garantizaría a las y los mexicanos que no, bueno, que está buscando esa transición energética y que la reforma eléctrica no va a conllevar a un aumento en la producción de CO2 para México y para el mundo en general? Eso está garantizado, lo acabo de comentar, que anteriormente la transición energética estaba plasmada en una ley secundaria. Ahora la vamos a incorporar a la Constitución. Eso habla del gran compromiso que tiene el Estado mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano tabasqueño. Adelante. Y decirles que no estamos en contra de las energías renovables, estamos a favor. El tema es que las energías solar y eólica son intermitentes. Significa que solo generan determinadas horas al día o a la semana, porque hay días, por ejemplo, en Tabasco, que tenemos norte, que a veces llegamos a acumular 6 días sin que salga el sol, pues esos 6 días no hay generación de energía solar. Alguien tiene que generar esa energía que deja de producir las celdas fotovoltaicas. A eso se le llama energía de respaldo. Y esa la tiene que hacer una planta convencional. Lo mismo en el caso de la eólica, es decir, el viento. ¿Por qué? Porque si hay poco viento, los aerogeneradores, esos grandes ventiladores, llamémosle así, que vemos en muchas partes de México y del mundo, no funcionan con poco viento. O si no hay viento. De igual manera, si los vientos son demasiado fuertes, tampoco funcionan, los tienen que parar por cuestión de seguridad. En promedio, vienen produciendo 8 horas al día. Las otras 16 horas al día, ¿quién va a producirla? El Sistema Eléctrico Nacional, es decir, la red nacional, para que funcione, necesita que siempre tenga la carga de energía que demanda el país en los distintos horarios y en los distintos días de la semana. Si le ponemos menos energía de lo que se está demandando, se colapsa. ¿Qué significa se colapsa? Hay apagones enormes. Y si hay más oferta de energía, es decir, si tú subes demasiada energía de lo que se consume, también la colapsas. Y el gran problema, porque estoy seguro que la mayoría no lo sabe y no están obligados a saberlo porque no tenemos por qué ser especialistas en todos los temas, que la energía no se puede almacenar. No es como los combustibles, gasolina, diésel, gas, que los puedes poner en recipientes, que haces grandes tanques, ¿sí? O como el agua, que haces grandes embalsamientos y puedes conservar el agua. Aquí no. La única forma es a través de baterías, pero
por ejemplo, para poder hacer totalmente autónoma una casa que tiene paneles solares, tendrían que construir un cuarto de 100 metros cuadrados para llenarlo de baterías, para que el exceso de energía que producen cuando no consumen tanto, las puedan almacenar y le dé la autonomía 24 horas al día. Pero imagínense, si hay casas que tienen en totalidad 60 metros cuadrados y se necesitan 100 metros para almacenar baterías. Es decir, muy pocas personas podrían tener esa capacidad. Si queremos tener baterías de respaldo para una ciudad, pues necesitaríamos hectáreas completas llenas de baterías, que son, por cierto, muy caras. El avance tecnológico no nos ha permitido llegar tan allá como para encontrar, ¿sí?, formas de almacenar la energía que sea pues de gran capacidad y, sobre todo, de costos accesibles, es decir, costos bajos. No hemos llegado. Entonces, por eso tenemos que hacer la integración de las energías renovables de forma muy responsable. ¿Y qué está garantizado con esta reforma? Que sí vamos a seguir por esa vía, pero de manera ordenada, de manera sostenible, y que estoy seguro que el avance tecnológico va a permitir un poco más adelante, sí, volver más factible que esas energías se puedan integrar y garantizar. Lo que también quiero decirles es que, por ejemplo, en México, las de ciclo combinado que funcionaban con combustóleo, de aquí al 2024 van a cerrar. Ya no van a funcionar con base con en lo que viene la reforma eléctrica. Y con base en la política pública que sigue en materia eléctrica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, las más contaminantes, esas van a dejar de funcionar. ¿Y qué las va a sustituir? ¿Energías renovables? Ciclos combinados a base de gas que emiten CO2 90% menos que las de combustóleo y diésel. Ok, perfecto, diputado. Aprovechando también lo que comentaba con respecto al tema de las baterías, hay algo importante que el presidente ha hecho mucho énfasis. Ese tema que en la reforma eléctrica se está incluyendo esta premisa de litio sobre que el gobierno no va a generar o a crear este factor o este esquema de una explotación a los productos de la nación, con la premisa de el gobierno del general Cárdenas, del licenciado López Mateos en un momento dado. ¿Qué nos puede comentar con este factor de litio que viene en la reforma eléctrica? Y si con esta reforma se tiene previsto que México sea verdaderamente el actor preponderante para la explotación de litio en el mediano y largo plazo. Es una decisión trascendental la que podríamos tomar los mexicanos de aprobarse esta reforma, porque en específico el litio es el mineral que se utiliza para todas las baterías, especialmente la de autos. Tenemos que transitar hacia autos eléctricos que requieren baterías con litio. Toda esta comunicación tan ágil que tenemos con nuestros celulares inteligentes, la batería que se usa lleva litio. En fin, todo el conjunto de baterías para almacenar energía se logra a base de usar como insumo el litio. Por eso es trascendental la iniciativa para reservar ese tema exclusivamente para el Estado mexicano, ¿sí?, bajo reglas que se van a especificar ya en la ley secundaria. Quiero comentar que, aunque había habido 31 concesiones para que pudieran explotar el litio, de esas, ¿sí?, solo una es la que ya ha logrado no tan solo hacer las inversiones, sino ya tener una explotación. Ahí se van a sentar esa empresa y la autoridad de México a revisar todo, a garantizarles sus derechos, a garantizarles su inversión
y resolver el tema de manera conjunta. Y los otros 30 que no han tenido absolutamente nada, bueno, se resolverá su situación, pero lo real es que debemos reservarnos el 100% de la explotación bajo las modalidades que se apliquen y se determinen más adelante para que sea solo del Estado mexicano. ¿Por qué el Estado mexicano? Porque el Estado mexicano representa a los 127 millones de mexicanos. Es decir, va a garantizar que se va a explotar para beneficio nuestro, no para beneficio de unos pocos que en algún momento pueden, ¿sí?, condicionar o pueden aprovechar la oportunidad para maximizar ganancias, para tener privilegios, y eso no se puede permitir en un área estratégica. Lo que se hace en el libre mercado, como usualmente se le conoce, ¿no? Exacto. Diputado, ahora hay un factor bien importante. Ya platicamos, grosso modo, particularmente de la reforma energética, pero a ver, hay algo trascendental en toda esta conversación. A veces las personas perdemos la noción que el diputado Manuel Rodríguez es una persona de carne y hueso. Entonces, a ver, diputado, bajo esta premisa, ¿cómo se siente Manuel Rodríguez de impulsar una reforma trascendental para el país y de dejar un legado a sus hijos y a sus nietos en el tema eléctrico y en el tema del litio? O sea, el contexto de que usted vaya a ser esta punta de lanza y este factor que incline una balanza a favor de toda la ciudadanía mexicana. Bueno, me siento sumamente honrado de tener la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Energía, de encabezar estos trabajos, porque lo describes muy bien, es trascendental para la vida de todos los mexicanos, y ser parte de esto me llena de satisfacción, de motivación, pero sobre todo representa un gran compromiso para mí, porque tenemos que garantizarle a todos los mexicanos acceso a la energía de manera permanente, de manera accesible, confiable, a los precios más bajos posibles, incluso más bajos que el costo internacional, porque esto será en beneficio de nuestras familias, de nuestra economía familiar, de nuestra economía en general, y ese legado efectivamente va a impactar, esperemos, y esa es la intención, uh-huh, positivamente en las futuras generaciones, y con el paso del tiempo tendremos la satisfacción de decir, fuimos parte de ese proceso, acompañamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en esta labor, y pues qué mayor satisfacción que yo también soy tabasqueño y que estoy participando en este proceso, pero en especial porque además Tabasco es 100% energético. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, toda la riqueza energética. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Queda claro que el contexto de tabasqueñizar a México está más que impulsado por el diputado Manuel Rodríguez. Pues, diputado, lamentablemente el tiempo no nos ayuda mucho. No sé nada más si guste despedirse con algún mensaje y compartirnos sus redes sociales. Algo muy importante. Han estado queriendo tergiversar la iniciativa del presidente, tratando de espantar a la gente que tiene paneles solares en sus casas, en sus edificios, en los establecimientos de sus negocios. Esa energía se conoce como energía distribuida. Esa no se va a tocar. Esa no tan solo va a continuar, sino que se va a incentivar para que siga creciendo. Es decir, el que invirtió en tener paneles solares en el techo de su casa, en el jardín o en el techo del edificio de sus oficinas, esos no van a tener ningún problema. Al contrario, van a ser más incentivadas esas acciones, porque eso va en la vía de la transición energética, pero también va en la vía de ayudar a la gente a, de manera inmediata, pagar también menos por el consumo de energía porque la están generando por sí mismos.
Perfecto, diputado. Pues muchas gracias por habernos acompañado y un saludo a todas y a todos los que nos están viendo. Diputado, muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Un fuerte abrazo al Grupo Cantón, a don Miguel Cantón, a quien aprecio y reconozco por su labor periodística, y a todos los que trabajan en Grupo Cantón, pero especialmente a mis queridos tabasqueños, a quienes tengo en el corazón.